Te, lo dice la, te dice las cosas muy padres, porque aparte es una buena comunicóloga. Oye, eh, hablando de chismes, resulta que a Sara Corrales ya me la andan culpando de ratera. Ah, caray. Ajá. Pues tu tía Laura Zapata, fíjate, pues es que entre ellos se junta, ¿no? Dice por ahí: mi, mi oyuki de la nutrición me dijo esa frase y la adopté por el siglo de los siglos. La jirafa busca a la jirafa porque la jirafa es el único animal que no se junta con otros animales, uh -huh. se junta con el similar. Entonces, por eso es la jirafa busca la jirafa. Y en este caso... Y entonces vos? Laura Zapata se juntó con Javier Seriani. Oh, ok. Se, se juntaron para chismear y para sacarle cosas a la gente, y entonces le empieza a enseñar unas capturas uh -huh. de una conversación que supuestamente tuvo con Alana. Alana, la que ganó Masterchef, no, Masterchef no, Top Chef. ¿No? Top chef en, en Estados Unidos. Y entonces resulta que en ese en esa conversación, Alana le dice que que a ella le dijeron que Sara Corrales, y es un audio de un hombre que le dice que Sara Corrales le andaba coqueteando a José Ron un día en una fiesta, uh -huh. que fueron a una fiesta en la casa de José Ron, y ahí andaba a Sara Corrales queriendo todo con José Ron, a pesar de que estaba la novia. Y que de repente a la novia de Peperrón se le perdió la bolsa. Acto seguido, según dicen, la que robaba la bolsa era Sara Corrales. Eso dice Laura Zapata, a través de supuestos audios que le enviaron a Alana. A Alana, y le robaron la lana. <laughs> Sí, entonces, oye, pero aparte la hora Zapata es una persona muy rencorosa, o sea, es muy rencorosa porque el, el audio era de marzo del año pasado, Ajá. apenas lo sacó, este y el pleito con Sara y con con todas ellas también fue el año pasado y apenas lo está sacando, o sea, como que acumula y de repente dice, ¿ahora es cuando, ahora es cuando? Pero te digo, la jirafa busca la jirafa. Ajá. <laughs> ¿Qué tal? Eh? No, bueno, pues a Laura la Zapata, créele la mitad. <laughs> créele la mitad, dice el demasiado. Eh, obvio, me cae mejor Marta, ella es más natural, los otros son más personaje. Este año cumplo 15 años de luchador. Quiero que ustedes sean mis chambelanes, dice el Demasiado. ¿Cómo? Ay, muchas felicidades, Demasiado, muchas felicidades por tus 15, de la 15 años la lucha libre. Dale. Oye, pues es que eh, Sara Corrales no me no me, no me no me está, para que sea lo que dice Laura Zapata. Sara Corrales, es pasa? y sí pasa, agradable es este, es muy simpática, Ajá. es muy simpática, yo la he tratado directamente y es muy linda, la verdad es muy linda muy linda, o sea, pues es que hay el contraste. Y Laura Zapata pues es Laura Zapata. Exacto y tiene mucha salud, ah. afortunadamente entonces, así son las cosas, y eso fue lo que pasó con Sara Corrales ¿De dónde que... anda Sara Corrales? ¿Está en México? No sé estaba en top en. No ha checado en sus redes. Top Chef, ¿no? Sí, pero pues eso ya pasó hace mucho. Este, yo creo que sí, sigue en México. Ella radica en México, ¿no? Realmente fue a hacer su proyecto allá nada más. Uh -huh. Oye, Adrián Dimonte, estaba viendo que su ex, ya ves que su expareja está Sandra. Eh, ha estado revelando lo que dice ella que vivió. Aquí hay dos versiones. Ella dice que vivió cosas horribles al lado de Adrián Dimonte, que vivió al lado de un narcisista. Y, y mira, esta palabra hoy sí se, se usa mucho, ¿no? Es una palabra como muy utilizada en este momento, pero ella dice que en realidad, pues sí, era un hombre narcisista, que era un hombre que la violentó muchísimas veces, etcétera. Y que nunca la quiso, ¿no? Aparentemente siempre la trató mal. Pues ahora ella da una entrevista a TV Notas y dice ahí que quiere sacar su historia en bioserie uh -huh. o en libro. Que ella quiere contar el matrimonio que vivió con Adrián Dimonte. Yo digo, la popularidad de cualquiera de los dos es tan grande como para vender libros. ¿Por o una, una historia o una bioserie? Pues no creo. No, a mí me parece que ninguno de los dos tiene ese nivel popular, ¿no? Porque, por ejemplo, Alina Hernández era cero popular. Nadie recordaba a las chicas feas no tienen corazón, pero todo el mundo sabía quién era Gloria Trevi. Ajá, sí, y aquí no hay. Ningún... Ajá ninguna ancla, ahora sí que un ancla de la cual agarrarse. Para los ojos del pueblo también Sergio Andrade en ese momento era desconocido realmente, o sea, ni sabíamos quién estaba detrás de lo conocían en el medio, pero y mira pero el monstruo demás, ¿no? en el que se convirtió y hoy todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe. Este, pero en, este, en esta historia me parece que falta un personaje así, porque a mí me parece un que tercero, la carrera... tercera en discordia. Pues alguien, ¿no? O sea, la carrera de Adrián Dimonte ni siento que sea un, a, a gran nivel, ni es protagonista. No estás hablando de Fernando Colunga. Voy a revelar mi vida al lado de Fernando Colunga. Pues es Colunga. que hasta cuando... ¿Te acuerdas que Kate del Castillo hizo su libro de, en el que hablaba de maltrato? Pues muy Kate del Castillo, muy Luis García, y con el libro no pasó absolutamente nada. Sí, porque en ese momento yo creo que todavía no era la reina del sur, y no alcanzaba estos niveles de popularidad que a todo el mundo interesara su vida, pero era una protagonista de Televisa. Claro, sí, en sí. Línea, aún así. Y ya había pasado la mentira, ya había uh -huh. pasado muchachitas, ¿no? Pero yo creo que este libro obvio oh, sería, bueno, para empezar dudo que alguien quiera hacer una bioserie de Sandra, ¿no? Y de su vida con el Adrián Dimonte, con todo respeto, que lo haga como catarsis, como terapia. O oh, que haga su libro y lo venda. A lo mejor lo puede vender en Amazon. Luego ahí se puede vender en mm, Amazon también. Sí. Ya de manera muy independiente. Y pues ya si encuentra un productor que se anime a hacerle la serie, la, el documental o la película, pues qué suertuda. Pues sí, ahí sí, la verdad me extrañaría y diría, órale. Y ahí sí te quedas callado y dices, pues será no. ¿Ya qué? A ver, la ¿de qué se trata? Exacto, exactamente. Oye, y luego este, Aileen Mujica también anda de metichona. Hablando de Luis Miguel y de Araceli Arámbula, ¿no? Ailín, eh, ah, que estuve en ventaneando. Estuve en Y entonces Aileen habló del tema de, de, de Araceli y dijo que, que, pues, más vale tarde que nunca, pero que sí se tardó mucho en demandar a, al deudor, al deudor alimenticio. O sea, eh, tardó mucho tiempo en demandar al deudor alimenticio, y en eso tienen razón. O sea, la verdad es que Araceli arambula aunque los, las fans de Luis Miguel lo defienden como si fuera su, este, ¿cómo se dice? Su mentor, su dios. Mentor, su dios este, como si les fuera a pasar un cheque. Ándale, lo defienden así y atacan a Araceli horrible, ahí se olvidan de la sororidad, ahí no existe la sororidad. Eh, pues, eh, finalmente, tienen razón, Araceli ha sido paciente, porque ha, ha habido etapas muy largas, donde periodos muy largos, donde él no ha dado eh, dinero a sus hijos y luego vuelve a dar y luego otras etapas largas y ella siempre se ha mantenido como, o sea, no sale a los dos minutos a decir, no me llegó el te cheque. estoy demandando porque hace dos meses no me das. Estás hablando de cuatro años. Uh -huh. Cuatro largos años y además cuatro años muy complicados para, para la gente del espectáculo, Por porque paranda, son los cuatro parandemia. años de pandemia. Yeah. Entonces, así como él batalló, pero él es un monstruo, él es un ser que vende discos y que llena muchos conciertos y tiene mucho dinero, pues así te, supongo que también ella batalló porque se fueron los ingresos. Y solo empezaron a haber salidas de dinero y no llegadas uh -huh. para todos, porque separaron telenovelas, separaron obras de teatro. Sí, por más dinero que tuviera la gente, o en este caso ellos, uh -huh. pues el dinero se va si no hay entradas. Sí, sí, sí. O sea, por más una Gloria Trevi, este Talía, bueno, Talía es supermillonaria pero igual también, igual nomás empezó a tener salidas de dinero y no llegaba nada. Claro, tiene mucho dinero, pero no llegaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que el comentario de Elin Mujica sí es correcto. Araceli Arámbula tardó mucho en, en reaccionar, fue prudente. Oye, que llegó Aileen Mujica, hay un detrás de cámaras en las redes, llega Aileen Mujica al estudio ventaneando y está una señora ahí como de espaldas, pero Ajá. con el pelo así como en la moda la que tienes atrás. Mira, quítalo A ver. Quítala la chapoy. Ay, pues parecía la chapoy, la que está a tu... Acá. Esta señora. Está ahí sentada, como ahí dándoles instrucciones. Sí, parecí, parecía la Chapoy. Ok. Y dice, Ay, Pati, no te levantes, Pati. Y se levanta. En la moda. En la <laughs> moda. Era Iyari, ¿no? La productora. Y Yari González. <laughs> sí. Claro, la Chapoy no no sé si iba a llegar o llega en el momento estelar. O, no, no llegó. O no llegó. No estuvo. no estuvo. El caso es que sí le pegó su confundida. <laughs> Ay, Pati, ándale. Y nada que era. Y Yari González. Yari González. Oye, bueno, vamos con chismes. Este chisme, pues es un chisme que me contaron. Sí. Ahí te va. Porque me lo contaron a mí, a mí, a mí. Y estoy hablando de Pablo Montero. ¿Y qué crees? Bueno, pues resulta que en diciembre del año pasado, de 2023, se presentó en la Ciudad de México. Dio un concierto. Y entonces se hospedó. Eh, bueno, más bien para cambiarse y todo, más que nada, no era tanto los peajes, sino pues para poderse cambiar y todo su vestuario, etcétera, en un hotel ahí cercano al Zócalo. Uh -huh. Pues resulta que llegó, pidió su comidita, ay, muy bien todo, le compartió a, a los que iban también con él, ay, yo te picho, ay, sí que quieres pedir, ay, pues pídate. piden lo que quieran, que ay, al cabo no voy a pagar. Harto <laughs> aguacate, harto aguacate, <laughs> harto limón. Y entonces, otra botella, sí, otra sí, claro, botella. Unos no? tres limones, ¿eh? Tequila, limones. don Julio, sí, que coma don Julio también. <laughs> y entonces cuando ya va a pagar, que hace lo mismo que ha hecho durante no sé cuántas veces, huir. A ver, ¿dónde está el mesero? A la derecha, tres cuartos, puedo salir ah, por aquí. <laughs> Huyó nueve. A la una, a las dos, a las tres. ¿Qué le pasa a Pablo Montero? ¿Qué le pasa? O sea, en buen plan. O sea, que de... le afectó la pandemia no, o pero siempre ha sido así. O sea, lleva años. Bueno, ni a las titutas les paga, no, ni a los restaurantes. No, eso les paga. sí, ya está. Es no pagan los hoteles, no pagan en ningún lado. No, tampoco. A los mariachis, te acuerdas que hubo mariachis que dijeron, no, es que tampoco los pagó, no le gusta pagar. Eh, eh, Tiene una enfermedad, ¿cómo se llamaría esa enfermedad? Porque hay veces que es la enfermedad del, del que roba por placer, ¿no? Que, pleptomano. Ajá. Pleptomano. Ajá. ¿Este cómo sería? Como este tragamenómeno. no. Me no tra <risa> <risa> ¿Cómo le pondríamos? Porque siempre hace lo mismo. En, le, en, el, en los restaurantes les tienen un nombre sí ah pues sí aparte yo tengo la duda Porque aparte, qué pasa se no lo cobran a los meseros no, o a exacto qué? no nomás está afectando al restaurante Ajá. está afectando al mesero no les está dando propina obviamente si Obvio. no pagan mucho menos uh -huh. no sé si le cobran al mesero tal vez a lo mejor hay una multa a lo mejor no le yo cobran no, todo pero le pero no, a lo mejor no creo el mesero ¿No? no el mesero no es policía el mesero no es, es, es su trabajo es no, ¿Y a quién responsabilizan en dado caso? Pues al, restaurante. al guardia. Digo, no creo porque que pase pues, todos los días, no todos son Pablo Montero. Pues no, pero aquí, o sea, la gente que nos está viendo, si llega a su restaurante ah. Pablo Montero, sépanse que muy probablemente no va a querer pagar. Va ah. a huir. A ver, ¿quién tiene restaurante aquí? Huyan, huyan de ahí, porque en serio... Según a lo que me contaron, este es el modus operandi de Pablo Montero constantemente. A mí me dijeron que porque es muy codo, es una persona muy coda, muy miserable y, y muy. Pero, ¿cómo si invita a así? todo el mundo a comer? <risa> <risa> Oye, pues qué cabroncito es, ¿no? O sea, si es canijillo, el Pablo. Le Pablé, pues sí. Uy, eso no es. Pues si no traes padre. dinero, pues no, no pidas. No, pues ay, aparte si sí trae, siempre. Él es una persona que trabaja muchísimo, gana muy bien. Obras está de teatro. Está ahorrando para su vejez. <laughs> obras de teatro, telenovelas. Porque antes tenía el pretexto de que andaba alcoholizado, Ajá, que andaba chupitos. Y no se daba cuenta. Ajá, pero, y, pero ahora qué pretexto tiene. Si se supone que ya no toma alcohol, que porque ya le pusieron un. Pero chico. eso no es ser codo, eso es ser. El... Gandaya. Ratero, gandaya. Sí. Ay, la palabra gandaya me gusta mucho. Es una, una gran palabra. Es una gran palabra que definía a mucha gente. Ajá. Y entre ellos a Pablo Montero. Pues sí. Pero gandaya no es lo mismo que ratero. Gandaya es como que, ay, me, me comí la com media comida de otro, me, no sé. Pero ratero Pero, es que te robaste algo. Que te robó y siempre hace lo mismo. Entonces... Pues ya, Pablo, ya, para, para, detente, no puedes seguir haciendo esto. Que es come cuando hay, dice Luisito. Come cuando hay. Sí. ¿Qué término le pondríamos al buen Pablo Montero? Y luego todo lo niega, ¿no? Mira, tenemos anécdota de Pablo Montero. Ay, a ver. En su majestad, ¿quién más? Charlie Mapachips. Les tengo una anécdota: un bellboy del hotel con respecto a Pablo Montero eh, lo llevó al aeropuerto, hizo que pararan en un restaurante para comer y se salió sin. Pagar, mentando madres, iba borracho. Ah, y hace es, o sea, esto desde años. hace cuánto tiempo, o sea, siempre hace lo mismo. Te digo, pero antes a, eh, tenían el pretexto de que, ay, es que anda borracho, mira, ya le valió, porque ah, bueno. anda ebrio. Pero y ahorita, oye, muy mal. Muy Buena mal. anécdota. Oye, Charlie. ¿qué onda con Pablo Montero? No es, digo, ya hasta en una revista lo sacaron, ¿no? Sí. De notas. Uh -huh. Y ni así agarra la onda. Tú muy mal, tú muy mal. Paga, Pablito, paga. Sí, y luego me han contado que lo hacen todos lados. No creo que nomás en México, en donde ande, en el país que ande. Pues está para ir a comer con él porque vas a comer como rey. ¿No? Pero porque te terminas hora? pagando tú. Ah, no, pues no, no ¿por qué? Porque es el que se queda muchas veces, el que paga. Ah, te deja ahí con la cuenta. Yes, No dice, a ver, pónganse vivos a la una, a las dos. Y a las... Corran todos. No, huye nomás él. Ay, los deja todos con la Como al, de... al del Boim. Ay, Dios mío.